Good evening guys. can you hear me? Can you hear me guys? Good good okay very good. I think you can hear me but you cannot see me. Bear with me' I'm gonna connect that. my camera has a problem. There we go. let me see good evening let me go ahead and see. I'm going to share my screen in just a moment. Give me one moment. There we go. Just give me one second. I'm going to open up here the uh, the presentation and then we're going to begin. Just bear with me. Oh, and also I'm going to pass the attendance. Si de repente ven que en la cámara se se activa y se desactiva, is because creo que tiene falso, chicos. There's a moment where it doesn't recognize it. Can you hear me? Ahí está. Creo que ahora sí me escuchan. Ya les muestro el mensaje que me está dando. So, we're going to begin today, guys. This is going to be your um, intermedio dos, Así que bienvenidos y muchas gracias, ¿verdad?, por inscribirse. Muchas gracias por haber pues, pasado ya el primer paso. Yo sé que es de valientes porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil como estar a, uniéndose a la clase, estar ahí, pues, pendiente de las tareas. Etcétera, etcétera, así de que los felicito. Vamos a comenzar con la primera parte, ¿verdad? Esta semana nos corresponden las secciones 1 y 2, ¿ok? Y vamos a estar trabajando, ¿verdad? Eh, de la mano con el, el equipo, ¿verdad? Que está a cargo de ustedes para que podamos finalizar este este eh, esta sección, ¿ok? Eh, hay información, pues, que me gustaría compartir con ustedes. Yo sé que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero es importante eh, eh, que lo mencionemos. Permítanme. Se lo voy a poner acá. Ya se lo pongo. Se lo voy a quitar. Ah. Vaya. Esto es la, la, la información que tengo para ustedes, chicos, ¿verdad? Primero, pues tenemos que estar pendientes de la información que se nos. I'm so happy to be with you. Thank you, María Beatriz. Same here, okay. <laughs> welcome, welcome, María Beatriz. Thank you for joining. Now. These are rules, esas son reglas, chicos, que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Cada vez que nosotros vamos a estar, eh, entremos a trabajar acá, ¿verdad? Y pues acá tenemos nuestros nuestros group rules. ¿Cuáles son? Number one, always keep the to the purpose of the group, ¿verdad? El grupo de WhatsApp es pues estrictamente para las cosas relacionadas con nuestra clase, ¿verdad? Número dos, be polite and respectful to each other, verdad. Siempre siendo, pues, super amables, super respetuosos los unos con los otros. Pues aquí no se da ese problema. Todos son super respetuosos unos con otros y eso es super wonderful. Then all questions will be answered during class, okay. Todos, todas las clases que nosotros tenemos aquí vamos a contestar preguntas. Eh, ¿Cómo así, Marce? Vaya. Cuando usted tenga una pregunta, verdad, de la clase a veces preguntan por el grupo de WhatsApp, pero el problema es que a través del grupo de WhatsApp yo no puedo contestar la pregunta como a mí me gustaría. Entonces yo siempre trabajo así. Todas las noches, pero cuando nos reunimos, usted trae sus preguntas a la clase. ¿Y cómo hacemos? Usted apunta, por ejemplo, si dice, teacher, tengo preguntas con el ejercicio 2.2. Entonces usted apunta el número, ya luego nos venimos acá a la clase, nos reunimos, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a contestar, ¿verdad? Esos, esos ejercicios. Entonces acá es donde yo vengo y les explico, ¿verdad? Sobre el tema y pues ya lo vamos resolviendo, ¿verdad? Eso y es relacionado con preguntas sobre la clase y preguntas sobre la plataforma. Siempre, siempre, siempre se van a contestar durante la clase porque también... A veces sucede que la misma persona, perdón, es una persona la que tiene la pregunta, pero tal vez hay otras tres personas que tienen la misma pregunta y sería bueno como aclarar esos puntos para todos, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar haciendo con respecto a las preguntas, ¿ok? Grupo de WhatsApp, no sé si ya todos se eh, añadieron al grupo de WhatsApp, chicos, ¿hay alguien que haga falta? Si es así, recuerde que en el correo que les mandan, ahí va pues la invitación, ¿verdad?, del grupo eh, para agregarse al grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Eh, bueno, tareas y evaluaciones, ¿verdad? Es necesario obtener el 85, 80, 85% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, ¿verdad? Las tareas, pues ustedes ya saben que están en la plataforma, ¿verdad? Y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. También usted, si usted lo desea, ¿verdad? puede adelantar contenido. No hay ningún problema. Usted dice ya terminé la sección 1, 2 y ya completé la 3. No hay problema. Usted puede hacerlo, no se preocupe. Eh, luego tenemos acá eh, todas las tareas y los temas ya cubiertos. Tienen que estar completados antes de cada viernes. Ok, antes de cada viernes, porque ya el día viernes, pues es cuando ya nosotros, eh, eh, el jueves terminamos, digamos, el contenido, entonces usted termina toda la parte de su plataforma también, ¿verdad? Ya que ese registro es enviado en Saforp semanalmente. También, pues yo comparto material de apoyo, ¿verdad? En el, en el grupo de WhatsApp, porque ahí es donde me comunico todos los días con ustedes. Si hay algo que yo necesito compartir, pues lo hago desde ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, ustedes ya saben cómo se trabaja, eh, cómo dividimos las cinco secciones, ¿verdad? En la semana 1, que es esta la que estamos ya comenzando, vamos con sección 1 y 2, ¿verdad? Sección 1 y 2. En la semana 2, vamos con sección 3 y el midterm exam, ¿verdad? En la semana 3, pues vamos con la sección 4, ¿verdad? Y en la semana 4, vamos con sección 5 y el final exam. Entonces, así, así es como vamos a estar trabajando, ¿verdad? La plataforma. De todos modos, yo siempre los estoy enviando recordatorios. También el equipo de trabajo, ¿verdad? Que está pendiente de ustedes, les estará enviando lo que son recordatorios para que estemos al día con la plataforma. ¿Cuáles son algunas normas de convivencia que son importantes de recordar? Bueno, el botón silencio, ¿verdad? Es importante que cuando usted ingrese a la, aquí a la clase active inmediatamente, ¿verdad? El botón silencio para que no escuchemos el, el ruido de fondo, el background noise, ¿verdad? También recordemos agregar nuestro nombre completo, así le hacemos, pues, eh, le ayudamos a la persona que baja su reporte, ¿verdad? Hay un reporte de Zoom que se baja al final de cada clase en donde va su nombre y la cantidad de minutos que usted ha estado eh, activo en la clase, ¿verdad? su cámara encendida en este caso chicos yo les pido disculpas espero ya mañana pues haber resuelto este problema porque se apaga y se enciende se apaga y se enciende verdad entonces mejor la quito porque igual luego tengo acá eh, participación activa verdad siempre pues que hayan preguntas verdad no olviden que pueden participar verdad todos verdad eh, levantar la mano. Cuando usted quiera participar, chicos, por favor, siempre, siempre, siempre levante la mano, porque así puedo ver yo quién es la persona que está haciendo la pregunta y me puedo dirigir a esa persona directamente con el eh, con el nombre, verdad. Siempre, pues, mantener el respeto, verdad. Como les digo, ustedes son eh, estudiantes que trabajan súper bien, verdad. Así que no hemos tenido nunca ningún problema ah, parecido a eso. Eh, bueno, el avance y el desarrollo de plataforma de aprendizaje, recordemos que es importantísimo, ¿verdad? Siempre su plataforma tiene que estar, ¿verdad? Completa. La duración de la clase es de 60 minutos, ¿verdad? Procuremos estar desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque toda la clase es importante. Siempre hay algo nuevo que aprendemos juntos, ¿verdad? Siempre hay algo que, que, que de repente no sabía, pero hoy ya sé y lo discutimos hoy en la clase, ¿verdad? Eh, cada clase queda grabada. Y disponible, ¿verdad? Siempre recordemos, uy, este es el inicio de clases de otra. Quiero ver tener cámara encendida y toma de capturas de pantalla. No, en el caso de ustedes no aplica, ¿verdad? Y de ahí los ejercicios de plataforma en clase. El horario de ustedes es de 8 a 9 y pues iniciamos hoy, ¿verdad? Recuerden que este, al final, ¿verdad? Va a haber una, hay como un, como les puedo decir, eh, Ustedes van viendo en la plataforma, en la sección de eh, progreso, van viendo cuánto han avanzado, ¿verdad? Entonces ahí es importante que ustedes vayan pendientes de qué es lo que ustedes han avanzado dentro de la plataforma para que se les, eh, les vaya guardando, ¿verdad? La información y los ejercicios que van realizando. Bueno entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la información como les digo yo sé que ustedes ya conocen de esa información pero no está de más hacer un recordatorio alguna pregunta chicos questions dígame reina yo intenté activar la plataforma nuevamente para el segundo módulo, pero fíjese que me dice que me tienen bloqueada hmm. Está súper raro. En ese caso, pues la recomendación que puedo hacerle ahorita, Reina, si me hace el favor, allí en el grupo de WhatsApp puede compartir en la captura de pantalla del mensaje que le está mostrando y eh, por favor nos puede ahí poner que necesita el apoyo, ¿verdad? Para que entre. Si ustedes se fijan, ya se presentó con ustedes, creo que se llama Diego, él. Él es el encargado de apoyarles con la plataforma. Déjenme ver. Déjeme entrar aquí al grupo. Eh, ¿Dónde están, chicos? principiante 2, aquí están. Va, vale, entonces aquí, si usted se fija, Diego Mendoza se contactó con ustedes, ¿verdad? Entonces, Diego es el encargado de estar revisando esa parte de la plataforma. Entonces, eh, ya hu hubieron bastantes interacciones ahí en el chat para los que se unieron despuesito. Ya se unieron bastante después de, de los de la presentación y todo lo que hicimos ahí en la plataforma, pero verdad, busquen ahí en el chat la información de, de Diego está ahí disponible y este, mándenos una captura de pantalla, Reina, para que usted pueda verlo. Voy a mandar de, de nuevo toda esta información. Vamos a ver. Voy a mandar solo la información importante para que lo puedan ver ustedes. Y principiante, entonces. Vale, ahí les comparto nuevamente la información que estuvimos. La información que compartimos, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en el chat los que se agregaron ya después, ¿ok? Vale. Entonces, eh, ¿alguna otra pregunta aparte de la de Reina Noemi? ¿Questions? ¿No? Vaya, vale, chicos, perfecto. Entonces. Vamos a comenzar a trabajar. Veamos. Dice acá. By the end of this class you will learn. I know I'm sorry, sorry. Ya casi se me iba a pasar de la lista. I iba con todo la teacher no había pasado lista. Ahorita voy. Today is the 19th, ¿verdad? Aleida Areli García Martínez. Present. Thank you. Eh, Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present. Gracias Ashley, Maribel Manzano Reyes, Byron Leonel Lozano Albarenca, Christopher David Reyes Marmol. David Alejandro Abelar Hernández, Elba Marisela Pérez de Mengíbar, eh, Elba Isabel Zúniga de Orellana. Present. Gracias, Ever Alexander Mena Argueta. Francisco Armando. Present. Gracias, Ever. Francisco Armando García Florentino. Present. Gracias, Giovanni David López Molina. Henry Alexander Hidalgo Rivas. Present. Gracias, Isaac Abdonay Tovar. I hear. Thank you, Isaac. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. Present. Gracias. Joao pues no, Joao, Mauricio Villalta Soto. Soto. Ah, Gracias. Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Gracias. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Present. Gracias. Linda Hazel Fernández Díaz. Present. Teacher. Gracias. María Beatriz Reyes de Manzano. Marcia, perdón, Marcia Beatriz Reyes de Manzano. María Beatriz. Present, gracias, María Beatriz Coto de González. Present teacher, good evening. Good evening. Thank you so much, okay? Then tengo acá María del Carmen Guzmán Alvarado. Present. Teacher. Gracias, muy amable. Eh, Melanie Fabiola Cuella Rodríguez dice del Carmen Alfaro de Hernández. Present, teacher. Gracias, Reina Noemí Vela López. Present, teacher. Gracias, Roberto Carlos Sardón Ramírez. Present, teacher. Gracias, Rosivera Esmeralda Laínez Salas. Present, teacher. Gracias, Silvia Roxana Quintanilla, Silvia Roxana Quintanilla Omaña. Present, teacher. Gracias. Stephanie Jamilet Paraona Hernández. Present. Gracias. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Y Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Thank you. Thank you, Christopher David dice here. Gracias, Verónica Tatiana. Y Christopher. ¿Alguien más que haya ingresado? Mientras estaba pasando la asistencia. No. Vaya. Si no, al después volvemos a pasar esa final, así que no se preocupe. So let's begin, right? It says by the end of this class you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic, right? So we're going to talk a little bit about transportation, right? Let's go ahead and move on to the first section here. Okay, it says. Um Transportation in the US. Obviously, we do not have all of them in El Salvador. No los tenemos todos aquí en El Salvador, ¿verdad? So here we have some verbs and some transportation means, you know, that we use in El Salvador, right? So we have the first verb, drive, right? Drive. And um, you drive a car. Obviously, you drive a truck, right? Also, we have walk. Okay, cuando vamos a pie decimos on foot, verdad, oh, I go to work on foot, right, Um, walk, okay, then we have take the bus, right, take the bus, that's what we generally do in El Salvador, we take the public transportation, right, so we take the bus. We don't have subway in El Salvador, no hay subway in El Salvador, verdad, <laughs> sandwich but we're not uh, talking about that. We're talking about you know the transportation type of transportation that we do not have in El Salvador, but CBS si seria take the subway, right. Then we have take the train, right? We do not have train nowadays. In the past, we used to have an old you know um, train machine, but not anymore. You ride a bike, verdad? Para el verbo de, de manejar bicicleta usamos ride sin la d, verdad? The drive is ride a bike. Also, you ride a motorcycle. So we have bikes and we have motorcycles. Then we have number eight, which is a tax. Take a taxi or take a cab, right? Or take an Uber, right? Nowadays we have Uber, so you can use take a cab, take a taxi, take an Uber. Or colon over. llama a colon over. So it says check the kinds of transportation you use. What are some other kinds of transportation that we have? Can you think of any other type of transportation, guys? Otro medio de transporte que se les ocurre that is not listed here. Que no está en la lista. No, the Isaac. Airplane. Okay. Airplane. That's true, right? So we have airplanes, and it is not in the in the list. Totally, you're totally right. It's not in the list. Okay, and I think I can share with you some vocabulary words. Dejen ver si puedo compartir vocabulario con ustedes. I think I do have. Tengo por acá un vocabulario que puede servir. Bear with me. Estas es, es vocabulario que puede servir, ¿verdad? En some verbs, ok. Les voy a compartir un material. Tal vez les puede servir, ok. Esto es de lo que estamos hablando ahorita. Ok, váyanse al chat, por favor, yo ahí a través del chat comparto todo, ¿ok? Entonces ahí tenemos general expressions for the classroom, ¿verdad? Ahí hay expresiones que ustedes pueden utilizar dentro de la clase que les pueden servir, ¿verdad? Eh, tenemos ahí los verbos, ¿verdad? You drive a car, you walk on the street, you take the bus to go to work, you take public transportation to work. Eh, ahí hay unos ejemplos, verdad. We take the train in the countryside. You ride a bike. I ride a motorcycle. I take a cab. I take a taxi or I take an Uber, right? O bueno, también ahí les compartí más vocabulario sobre transportation, verdad. Ahí hay verbos. Ahí hay eh, otros medios de transporte, nombres más específicos, verdad. Eh, incluso les incluí las partes de un vehículo. Pero no están directamente aquí con el tema, pero creo que es interesante. Okay? Entonces, there you have the material, you know, uh, that you can use to study and learn new words. Dígame, Christopher. Hola, Christopher. ¿Nos escucha? Porque nosotros no le escuchamos a usted. Hola, Hola, Oh, sorry. Uh, what is uh, countryside? Countryside, countryside es el la parte, pues, de las afueras de la ciudad, ¿verdad? El campo, diríamos también. Uh, okay, thanks. You're welcome. ¿Alguien más? Questions. No. okay so those are you know like the like the main transportation means that we have in english right or the ones at least that we can you know find in 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 our language too verdad muy bien veamos ahora acá let's go ahead and listen to the pronunciation right of the information Bye. This class we vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One drive. Two. Walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi. Take a cab. Now, I want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the problem. And a possible answer may be, I drive to work or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen. And nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary. Very useful for our next lessons. Very good. So there we have the conversation, right? Let's go ahead and practice the conversation here. You already listen to the pronunciation, ¿verdad? escuchamos la pronunciación. De la el vocabulario y los verbos que tenemos. ¿verdad, acá. Then we have over here the conversation, right? So here we have uh, Ashley says, "Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. It's her job here in the suburbs. No, it's downtown." My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. And he says, that's too bad. Okay, so let's go ahead and take a look at the information that we're going to get from the conversation, right? So, what happens here? Okay, here we're going to move. To family vocabulary, relatives, verdad? La familia, vocabulary de la familia, okay? Like in here, okay? So first, take a look, okay? We have sister, right? Um, you have parents, okay? Etc. Let's go ahead and take a look in here, right? With the vocabulary that we're going to learn. So, word power, family. Eso está siempre en su manual, verdad? to see it says complete the sentences about the carter family then listen and check your answers so we have here a paul and aunt so paul and aunt got married so he is the husband she is the wife right so they both are parents right for their son and daughter so they are their children we have jason and emily Right. So let's go ahead and find here the relationship, okay, that we have. So, Anne, look, Anne is Paul's wife. Okay. What about number two? Jason and Emily are there? Uh, Christopher. His brothers. Mm, are they their brothers? Oops, sorry, Creo que les de compartir. Mm -hmm. ¿Are they their brothers, guys? No, no, right. Jacqueline. They are their children. Correct. Sin la S, ¿verdad? They are, or Jason okay. and Emily are their children. Oh. Very good. Muy bien. What about Paul? Paul is Anne's what? Uh, Joao. Husband. Paul is Anne's husband. Very good. Okay. What about number four? Jason is Anne's what? Brother. Huh? No, Anne's. No. Mm -hmm. <laughs> hey, Christopher. Son. Um son correct mm -hmm. okay very good what about number five emily is paul's jacqueline i same mute jacqueline wife emily no emily is is paul's what daughter Ah, okay, daughter, right? So Emily is Paul's daughter. What about mm -hmm. number six? Jason is Emily's, Isaac? His brother. Okay, Jason is Emily's brother. Very good. What about number seven? Emily is Jason's? Emily, Emily, and Jason's brother. brother, sister. Sister, correct, right? Emily is Jason's sister. And the last Paul. one, Paul mm -hmm. and Anne are Jason's parents. Parents, very good, right? So, do, I mean, do, those are the vocabulary words that you need to talk about family, right? Entonces, tenemos acá: wife, tenemos children, husband, son, daughter, brother, sister, and parents, yes, right? ¿Ah? Eh, no, no Roberto Carlos tiene activo su micrófono. Gracias. Ahí no sé si nos puede ayudar poniéndolo en silencio, Roberto Carlos, porque no me deja a mí. <laughs> Ahí está. Okay, so entonces le decía, we have the different vocabulary words, ¿verdad? And also we have here some of them that are irregular. Okay, we have, for example, kids. Verdad? Kids, you can say they are my kids. Son mis hijos o mis niños. Or you can say children. Both options are correct. Las dos opciones estarían correctas, ¿verdad? Entonces, child es singular. Children es plural. Kid es singular. Kids es plural. Mom, you can say mom or you can say mother. Right, both options are correct. You can say dad, or you can say father. Entonces, kids, mom and dad, serían una forma, una forma eh, informal, y pues children, mother, and father, sería como un poco más formal, ¿verdad?, dentro del, del vocabulario, okay? Entonces, let's go ahead and take a look in here, okay, the information that we have. For example, in my case, right, let's go ahead and think about the family, right? Uh si puedo poner el block the notas, me. For example, right, in my case, I'm going to talk about my family. Okay. And my family, it's like this. Okay, I have my parents, right? and actually my parents right had three daughters i am the oldest one right so my name is marcela right then i have another sister her name is cynthia and then i have another sister and her name is gabriela okay and you know there we got married and we had kids etc so i have to say that my mother's name my mother's name is Morena, right? And my father's name is Nelson, right? I have two sisters, right? Uh, my sister's names are Cynthia and Gabriela, okay? So Cynthia and Gabriela are my sisters. Gabriela is the youngest. Ella es la más chiquita, right? I am the oldest. Yo soy la mayor. Right? This whenever you talk about your family, the first thing that you say is a name. My mother's name is Morena. My father's name is Nelson. My sister's names are Cynthia and Gabriela. Or puede decir, Cynthia and Gabriela are my sisters. Right? And those options will be correct. Okay. So that's the way we uh, talk, you know, about our family right? So that's the way we talk about our family. Let's go ahead and share this with you, right? In case you need it. I'm going to leave it here. Ahí está. So what about here, guys? What about here? It says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using um, regular verbs. Ahí les compartí en el chat de WhatsApp lo que estaba... Este presentando. Okay. Entonces, uh, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Okay. Entonces ya acá, chicos, ya vamos pasando a otros verbos. Ok. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de present simple. Ahora bien, present simple eh, es importantísimo. ¿Por qué? Porque present simple, eh, a pesar de que pues diríamos, ay, pero es que es el present simple. Entonces, eh, it's kind of uh, es bien simple decir, no, de hecho, al menos si usted me pregunta a mí, Marce, ¿cuál es el, el tiempo más, este, digamos, delicado, verdad? Algo que nosotros tenemos que aprender, yo diría es el presente simple, no el pasado ni el futuro, presente simple. ¿Verdad? Es, es necesita mucha concentración. ¿Por qué? Porque tengo que identificar la tercera persona, tengo que identificar a dónde voy a, a cambiar el verbo, etc. O sea, es, es, bien, es bien pesado el tema. Entonces, tenemos acá statements with present simple. ¿Cuáles son? I walk to school. You ride your, back to your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation, right? So take a look at the, at the elements. Vean los elementos, chicos. Look, we have, let me see. We have here subjects I, you, he, she, we, they, Tony, Mary, right? Uh, Sarah, my father, Billy, cualquier noun, cualquier subject, verdad? Eh, recuerden que toda esta información que estoy presentando les está en su manual. ¿Ya descargaron el manual, chicos? Vaya, ajá, es que veo que hay unos que están escribiendo, pero para que no, no, no escriban. Pues porque ya está aquí la información, es acá. Miren, usted se va a la plataforma y luego se viene acá a la última pestaña. Tienen progreso, discusión, información, videoconferencias, instructor y aquí donde dice Students Manual, le dan clic y aquí les va a aparecer toda la información que yo les estoy presentando, ¿verdad? Entonces eh, esperan a que cargue y le dan clic aquí al botón que dice descargar, ¿ve? Le dan clic al botón que dice descargar y automáticamente pues usted ya sea lo puede guardar en su dispositivo o en su teléfono, ¿verdad? Look Aquí está, mire, todo lo que les estoy presentando está acá, ¿verdad? Y pues puede descargar el manual, no hay ningún problema. Todo, todo, todito está acá. Si yo traigo información adicional, lo adicional se los comparto por WhatsApp, pero todo está acá en el manual, ¿ok? Aquí está todo, solo dele clic aquí en descargar, ¿verdad? Y le va a preguntar a dónde lo quiere guardar, ¿ok? Y that's it, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que hacer con respecto al manual. Así que descárguelo para que lo tenga ahí disponible. ¿De acuerdo? Ahora continuemos acá. Les decía, ¿qué más debemos de tener en cuenta? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que es el auxiliar, ¿verdad? Venimos del, pre, del, del present simple del verbo to be. Bueno, yo cuando explico el verbo to be siempre les digo a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, el present simple, les digo yo, eh, del verbo to be, recordemos que en el verbo to be es el chico independiente. ¿Por qué? Porque el verbo to be el solito puede hacerse positivo, o negativo y pregunta. Por eso le llamo yo el chico independiente. Él no necesita nada más que el solito y el solito se hace. Eh, afirmativo, negativo y pregunta. I'm going to open the window because it's very, very hot. Ahí está. Entonces, eh, what else? ¿Qué sucede con el presente simple del resto de los verbos? El presente simple del resto de los verbos es diferente. ¿Por qué, Marcia? ¿Por Porque yo necesito ayuda. Ya no es como el presente simple del verbo to be, que solito yo puedo decir I am a student, I am not a doctor. I am a teacher, I am not uh, a nurse, right? Eh, puedo decir, are you a student? Oh, no, I'm not, I'm a teacher. Entonces, puedo jugar con el verbo to be en afirmativo, negativo y pregunta. Pero, ¿qué sucede con el presente simple todo todos los demás verbos? Es completamente diferente. Ahí sí necesito ayuda. Y esa ayuda viene acá, de... Tarán, los auxiliaries. Tenemos a don't y tenemos doesn't vaya. ¿Qué sucede con los verbos, chicos? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los verbos de este lado y los verbos que están acá? Especialmente en la tercera persona. ¿Cuál es la diferencia? En inglés, DJ. Yes. Ah, oh, try, try. Okay, I'll help you. Dígame, por ahí levantó la mano alguien. No vi quién fue. but yeah you can tell me in english Ah, uh -huh, veronica uh, veronica you levanto la mano digame veronica i used that uh, uh, in, in berg when mm -hmm. i when i talk about the third person uh, oh. third person was uh, it, sorry he she, he, she it Exactly, Veronica. Thank you so much. And then what happens? Then what happens here? ¿Qué sucede cuando yo tengo el auxiliar? ¿Lo mantienen o ya no? When I use, it, uh, doesn't use the does auxiliar for the third person, mm -hmm. I use it uh, a verb in base. Correct. Thank you, Veronica Tatiana. We use the base form of the verb, right? Usamos la forma base, okay? We use the base form, yo lo, lo, lo abrevio así, no es the best friend les digo yo, sino que es base form, ok, exacto chicos, por eso es que yo siempre digo, la única cosa con la que debemos de tener cuidado es acá, porque aquí es donde mis verbos se van a modificar si trabajo con la tercera persona. Si yo ocupo un auxiliar, ya no necesito modificar mis verbos porque el auxiliar cumple la función. Doble función. ¿Cuál de función, teacher? Primero, que cuando yo uso don't o doesn't, le está diciendo a la otra persona que primero mi oración es negativa. Y cuando yo uso don't y doesn't, si ocupo doesn't, le está diciendo a la otra persona que estoy hablando de la tercera persona. Entonces, por eso mi verbo, miren, ya no cambian, van todos en forma base cuando yo uso. Don't or doesn't. De acuerdo. Entonces tengo acá ejemplos like I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We don't live alone and they don't need a car. Obviously, guys, we're going to complete a lot of exercises. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. OK. So here we have the contractions. You can use the full forms. Puede usar las formas completas o puede usar las formas contractadas. Puede usar don't o do not. Puede usar doesn't or does not. Marce, ¿cuándo usamos cuál? Vaya. Usamos doesn't y don't cuando estamos hablando. Cuando estamos en speaking, usamos. Eh, don't or doesn't, pero si ya estoy yo haciendo un papel importante, un papel formal, un documento, un ensayo, un trabajo, entonces uso formas completas. Do not and does not. Entonces, don't or doesn't are the contractions that I use for speaking. When I speak, cuando yo hablo, verdad. Y do not and does not cuando yo escribo, when I write. Okay? Questions? Preguntas? questions No, not yet. Todavía no. <laughs> Bye. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hablar un poquito acerca de present simple, guys. ¿Okay? Look at the sentences. It says we read a lot. They are looking at their books. They read a lot. But look at the boy. He says I like ice cream. So he's eating ice cream. That means that he likes ice cream. Right? So take a look at the letter S right at the end. Right? Because we're talking about him. Hablamos de él. We say he likes ice cream. Ya le voy a pasar todo esto que les estoy mostrando. Se lo voy a compartir. Now, guys, what happens with the present simple in the affirmative form? Well, eso es lo que sucede. Cuando tenemos el presente simple, dividimos los, los, uh, los subject pronouns into groups. ¿Ok? So, what are the two groups? In one group, I'm going to have I, we, you, and they. And plural nouns, todos los nombres plurales. Como así, Marcia, por ejemplo. El primer grupo, decíamos, incluye I, ¿verdad? Incluye we, incluye you, incluye they. Y incluye los plural nouns. Ejemplos de plural nouns: parents, children, books, students. O sea, todos estos que yo estoy escribiendo acá son siempre del grupo 1. ¿Por qué? Porque todos ellos los puedo sustituir con de. Ay, sorry, guys, tenía que toser. Entonces, tenemos acá parents es lo mismo que they. Children es lo mismo que they. Books es lo mismo que they. Students es lo mismo que they. Entonces, todo el primer grupo incluye los plural nouns, ¿verdad? ¿En, en, ¿qué, ¿Qué sucede con el primer grupo, Marce? Pa? En el primer grupo, lo primero es que yo uso don't, perdón, don't para preguntas, perdón, para negativas y do para preguntas. ¿Qué más sucede con el grupo 1? No rules, no usamos las reglas. Las reglas no aplican. ¿Qué sucede con el otro grupo? Aquí uso doesn't y does para, para preguntas. ¿Cuáles son los que incluye acá? Bueno, acá van a estar he, he, she, it, and singular nouns. ¿Cómo así Marce singular nouns? Sí, como por ejemplo father, mother. Eh, Billy, the dog, perrito, ¿verdad? Eh, the book, student, son singulares. Porque, qué? ¿Cómo, ¿Cómo voy a sustituir a, a father con he, a mother con she, ups, perdón, a Billy con he, ¿verdad? The dog, ahí depende. Si para usted es considerado como un miembro de la familia, si es niño, pues sí, si es niña, pues sí, si es... Un perrito it, ahí usted decide. The book is it. The student puede ser he o puede ser she, ¿verdad? Ahí usted decide. Entonces, si usted se fija, por eso es que hablo, yo siempre incluyo esta parte de singular nouns porque nos malacostumbramos a que vemos las oraciones y, vemos, y no encontramos el she, el, 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 el he y el it, ¿no? ¿Verdad? Algunas veces ah, va a ser así, algunas veces lo van a encontrar de otra forma, de acuerdo. Entonces, lo voy a compartir esto. ¿Qué más? well, take a look. ¿verdad? we have i read, but she reads. they like, but she likes. i work, but he works. you leave, but it leaves. they watch, but she watches. i do, but she does. you have, but it has. okay, so these are the different elements. I mean, uh, the different changes that we can find in verbs. Okay? Son los que vamos a encontrar eh, eh, esas modificaciones en los verbos, ¿verdad? So remember, it says he works, she lives, it rains, etc. I work in an office, but my brother works in a bank. Amanda lives in Houston, but her parents live in Chicago. It rains a lot in winter. Now here, guys, el verbo have, recordemos que es irregular, ¿verdad? Para he, para she, para it, usamos has. Para el resto, usamos have. So I can say John has lunch at home every day, or Lucia has two children, right? So I have to be very careful with uh, the verb have, Okay? Porque es irregular y pues porque también... Eh, Es un verbo que, es un verbo que, que, que tengo que, en el que tengo que poner atención para ver si no es tercera persona. Les voy a compartir aquí la información que les estoy, les estoy mostrando, okay Deme un momentito. Acá está. Y les voy a compartir la última parte. Que es lo que les voy a explicar ya en un momentito se lo voy a compartir todo de un solo, ¿ok? Vale, ahí está. Como les digo, no, o sea, no soy mucha de que escriban porque prefiero más su atención, por eso es que yo les pongo todo ahí en el grupo de WhatsApp. O sea, si es algo que no está en el manual, lo pongo en el WhatsApp y solamente les pido que escriban cuando hacemos ejercicios. Ahí sí, verdad. Vaya, ¿qué más? Ok, luego chicos tenemos acá las reglas. Huh. Okay, what are the rules? The rules are very easy. Veámoslo así, chicos. Yo, en vez de decirles estas son las reglas, les digo estas son las excepciones. ¿Por qué, Marce? Porque al resto, muy probablemente, solo le voy a agregar ese al verbo. ¿Cuáles son las excepciones? La regla 2 y la regla 3. That's it. Ok. Entonces, number one, you add S to most verbs. Okay. For example, work, works. Leave, leaves. read. Reads. Okay. Entonces a la mayoría le van a agregar solo ese. Pero ¿qué sucede en el caso 2 y en el caso 3? Ahí es donde debemos de poner atención. Okay. So what happens here? Whenever we have verbs that end in S, Z, X, S, H, C, H, or O, you're going to add ES to the verbs. Okay. So add es to verbs ending in S. Z, X, S, H, C, H, or O. Examples: Me se convierten mises. Fix fixes. Finish finishes. Watch watches. Do dots. Go goes. Okay. So this, whenever you see these endings in verbs, you know that if it's the third person singular, you're going to add the S. Siempre, siempre, siempre que vea estas esas terminaciones en los verbos, va a agregar ES, ES to the verb. What happens here, right? If a verb ends in consonant plus Y, pay attention to this combination. Consonant plus Y, you change Y to IES. Siempre, siempre, siempre que termine en Y precedida de consonante. Si yo tengo una vocal acá, la regla no aplica. Entonces, ¿qué pasaría teacher, si yo tengo una vocal más una Y? Pues se cumple la regla 1. Solo le agregaríamos A. Es como play. Play, plays. She plays. Buy, también comprar. She buys the newspaper every day. Pero si es consonante más Y, ahí sí ocurre un cambio. What happens? I eliminate the letter white and then I add, add I y S. Studies se convierte en studies. Tries se convierte en tries. Entonces, esas son, digamos, las tres reglas principales. Repito, en vez de decir, estas son las reglas, ¿verdad? Como me las tengo que aprender, mejor digo, estas son las excepciones. De ahí el resto, que no entre ni en, la, que, en el que no se, se, se cumpla la número dos ni la número tres, el resto va solo con la letra S. ¿De acuerdo? Preguntas, chicos. Questions questions Dígame, Marcia. Hi, teacher. Hi. Uh, mi pregunta es, este, ¿en qué momento, momento se tiene que eh, utilizar eh, nada más la S en donde dice Work Works? Live, lives, en eso. O sea, cuando, cuando no si se cumple. Si aparece. O oh, continúe. Eh, ese tiene que ser específicamente en estas letras donde se va a utilizar la S. O se puede con la A, la B. ¿Sí? Uh -huh. Fíjese que se le escucha cortado, Marcia. Este, no sé si. Ajá, yo creo, yo creo que entendí su pregunta. Usted quiere saber cuándo es que se cumple la regla 1. Y es bien simple, así de simple. Si no cumple con la 2 ni con la 3, entonces solo es ese para todo el resto de verbos. Y van a haber un montón de, no son esas tres que, los que terminen en K, en E o en D, no. Son un montón de, de, de endings, ¿verdad? Un montón de terminaciones. Pero la clave está en, voy a saber cuándo es que voy a usar S. Si yo sé que, que no termina ni en S, ni en Z, ni en X, ni en SH, ni en CH, ni en consonante más Y, entonces si no terminan en ninguno de esos, yo sé que voy a agregar la letra S. Por eso les digo, la clave está en aprenderse la 2 y la 3, porque si no cumple ni la 2 ni la 3, entonces solo agregamos S al verbo. No sé si contestó su pregunta, Marcia. Creo que entendí, no sé. Eh, no sé si me escucha bien, pero me corrige. Sí, eh, sí. Vaya, eh, creo que si, si son, solamente se va a utilizar la E y la S y el, el otro, la I, e, S uh -huh. exactamente en estas letras que aparecen ahí. De ahí todas las demás van a ser S. Correcto, ¿Es así? Es, así es, Marcia, exacto. Okay, gracias. Bueno, ya sabe. Reina Noemi. Una pregunta, teacher. Esta, es como, esta clase queda grabada porque es que yo no logro entender al 100% el inglés, entonces hay cositas que no logro entenderla. Sí, sí queda grabada. Recuerda que en el correo donde usted recibió la información para esta clase, ahí viene un link que es la lista de reproducción para que usted pueda. Regresar a la clase y volverla a ver, no hay ningún problema. Sí, otro ratito me voy a comunicar con el encargado porque, como le dije, me tienen bloqueada. Ay, es cierto, es cierto. Vaya, perfecto, Reina, ajá, y me avisa cualquier cosa, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues gracias por su pregunta, Isaac. Este, eh, algo que también creo que es bastante importante. Es que estas reglas se aplicarán solamente cuando estemos trabajando con la tercera persona del singular, ¿verdad? Correcto. Tiene que guiarse por el cuadrito que les mandé hace un momento por WhatsApp. Antes de mandarles esa información, mandamos dos clasificaciones, ¿verdad? Que es esta, Luke. ¿Verdad? Entonces, aquí dice eh, no rules, ¿verdad? No vamos a usar reglas con I, we, you, they, plural, noun. Solamente con... He, she, it and singular nouns. Solo con el segundo grupo. Es correcto, right? So no rules for this group, but the rules are applicable for this one. Para este sí, uh -huh. es correcto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Acabe. Y es más, le vamos a poner acá rules, okay? Questions. No se preocupen, si hay preguntas, pues puede hacerlas, no hay ningún problema. Recuerden que el objetivo de esta clase es eso: de venir, es que el docente viene, explica y, hace, y, hace, y, y contesta preguntas. Bueno, si no hay preguntas por el momento, voy a terminar la idea. Entonces, ¿cuándo es que vamos a usar Present Simple? ¿Cuándo es que yo uso Present Simple? Bueno, vamos a usar Present Simple para los siguientes escenarios: dos, facts. Habits and routines. ¿Qué es un fact, Marce? Es una verdad. Eso es un fact. Es un hecho. Una verdad. Por ejemplo, yo puedo decir: I like big cities. Me gustan las ciudades grandes. Eso puedo decir: I like vegetables. Me encantan los vegetales. I love nature. Me encanta la naturaleza. Esos son facts. Son verdades acerca de mí. Son hechos reales que son ciertos en mi vida. Your English is good. You speak very well. Hablas muy bien. Eso es un fact. Viniendo de una persona que considera que es cierto. Tom works very hard. Tom trabaja muy, muy duro, ¿verdad? He starts at 7:30 and finishes at 8 at night. Eso es un fact. Ese es su horario. Es una verdad sobre él. The earth goes around the sun. La tierra gira alrededor del sol. Eso es un fact científico. Entonces, los facts incluyen facts que son verdades. Y facts que son científicos, ¿verdad? We do a lot of different things in our free time. Hacemos muchas cosas en nuestro tiempo libre. Eso es un fact. It costs a lot of money to build a hospital. Eso es un fact. Cuesta mucho dinero construir un hospital. ¿Qué pasa con habits and routines? Habits and routines son todos los hábitos, todas las actividades repetitivas, todas las actividades que nosotros hacemos en nuestras rutinas. Por ejemplo, I take a shower every day. Eso es un habit. Es parte de mi routine. My friends and I go to the movies on Sunday. Es un hábito que tenemos. She has a cup of tea at four every afternoon. Es una rutina, es un hábito. Ella se toma su taza de té a las cuatro cada tarde. O con, en el caso nuestro, café, ¿verdad? Bueno, yo no puedo tomar café hasta ahora. El último es hasta las diez de la mañana and that's it. <laughs> Sam never eats breakfast, ¿verdad? Sam nunca... Nunca desayuno, nunca come desayuno. We always walk to work, siempre caminamos al trabajo. Entonces, esos son hábitos y rutinas. ¿Cuándo uso presente simple? Cuando hablo de estas dos cosas. Facts, que son hechos o verdades sobre mí o cualquier persona o, o científicos, etc. Y los hábitos y las rutinas. ¿verdad? Ahí es donde yo voy a usar presente simple. ¿Ok? Entonces. Uh, this is like the idea that I had today. Todos se los compartí a través de WhatsApp para que usted pues siga repasando. Voy a pasar asistencia, chicos, y pues me voy a ir deteniendo por acá, al menos que alguien tenga alguna pregunta. Questions, preguntas. Igual, no se preocupe que mañana vamos a continuar con, una, con el mismo tema. Questions. No. Bye, chicos. Entonces... Oh. Vaya, perfecto. Vamos ahorita a pasar a asistencia. Para los que no nos contestaron al principio, pues sí, ahí vamos a ir finalizando. Eh, nada más, antes de pasar a asistencia, recordarles, por favor chicos, comencemos a trabajar en la sección 1. Recordemos que para esta semana son dos secciones, la sección 1 y 2. Entonces, para el día jueves debemos haber completado dos secciones. Este tema es un poquito extenso, así de que este tema le voy a dar, le voy a dar prioridad sobre los demás porque este tema, pues, es uno de los más importantes, ¿verdad? Y en el que se necesita practicar un poquito más. El día de mañana yo les voy a compartir unos links ahí en el grupo de WhatsApp para que usted practique un poquito con las reglas, ¿verdad? De, de, del presente simple, ¿ok? Eh, Ashley Maribel Manzano Reyes. Present. Gracias. Byron Leonel Lozano Alvarenga. Byron, no vino Byron. Eh, David Alejandro Abelar Hernández. David Alejandro Abelar Hernández. No vino. Eh, Elba Marisela Pérez de presente Gracias. Giovanni David López Molina. Giovanni David López Molina. ¿No vino? Melanie Fabiola Cuellar Rodríguez. Melanie Fabiola? ¿No vino? Vaya. Y tengo aquí a Tatiana Emilia Hernández Escobar. ¿Tatiana Emilia Hernández Escobar? ¿No vino? Vaya, no vino. Faltaron uno, dos, tres, cuatro, cinco. Wow. Bueno, chicos. Bueno, pero sí son 30, ¿verdad? Son 30 y ya vemos 26, cabal. Ok, guys. Thank you very much. Okay, it's been nice meeting. Yo ha sido un placer atenderles hoy y pues conocerles, verdad. Y mañana espero mi mi, mi mi cámara funcione mejor. Pero thank you so much for being here and I'll see you tomorrow. Okay, good night. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye Good night, good night teacher. Good night. Good night everybody, Bye, ladies. See you tomorrow.